cógeme por el culo, dame de teco, dame. Buenas, buenas, saludos, saludos, bienvenidas, bienvenides, bienvenides, bienvenidos y bienvenidos al streaming número uno de Argentina y Latinoamérica del mundo, muchachos, donde avalan los números, donde avalan los travestis, donde el streaming favorito de tu streamer favorito, el streaming favorito de tu traba favorito, el streaming favorito de las drag queens. Tú viste las drag queens que andan en cada esquina vestidas de vampiro. Ellas ven este streaming. Ellas no andan viendo otro. El streaming favorito del huevo mío y del culo tuyo. Así que saludos y bienvenidos todos, muchachos, al mejor streaming de Argentina, Latinoamérica y del mundo. Que no hay otro. No lo busquen porque no existe. No existe. Este streaming lo ven ellas, ellos, ellas, ellis y ellos. Para que estén claros, mamá huevo. Y hoy, y el que se va a jalar cable, el que jale cable hoy, gana el evento. Aquí gana el que más jale cable. A mí no me interesa, no, que yo gané la pelea. No, si tú no jalaste cable, no ganaste. Corta. Saludos, muchachos. Hoy vamos a tener un eventito, eventito especial. Tenemos un FT 3 vs 3. Volvemos un poco al antiguo formato que tanto éxito dio en el pasado. Formato 3 vs 3 de teams, ok. Este reto específicamente va a ser entre el team La Maldita y el team All, donde realmente se da el reto, porque me escribe Brian Power, que le mando un saludo y un shout out aquí a mi hermano Brian Power, que me dice a mí que necesito que mi equipo tenga retos, a ver si tú puedes ayudarnos, poner a tu equipo ahí a disposición y poner el streaming y tal. Y yo le dije que sí, no hay problema, porque la gente dice, ah, no, es que ya Milcar no está haciendo streaming, que es verdad. Pero si un amigo me escribe, como mi amigo Brian Power, y me dice, haz un streaming para ponernos a echar coñazo, yo hago streaming para ponernos a echar coñazo. Así que ya saben, coñazo para todo el mundo. Me jalé el cable, me lo puedo meter por el culo. Yo me jalé el ganso recién y no me lo metí por el culo, saludos. Entonces nada, vamos a tener reto 3 vs 3 en el formato que siempre utilizo en el canal, un formato que fue desvirgado en este canal, este formato, que es un formato que es FT7 a 2 sets por punto. ¿Qué quiere decir eso? Que van a jugar un player versus otro player, un FT2, ¿ok? Ese FT2, es decir, 2 sets, el que lo gane, ¿ok? El que gane ese FT2 gana un punto para su respectivo equipo. Y el que gana sigue, el que pierde se va y viene su otro compañero. Eso quiere decir, en resumidas cuentas, que para ganar este evento hay que tener, o hay que ganar, mejor dicho, 7 FT2, ¿ok? Si una vez logrado eso, pues ya habrá un equipo ganador.
Un player versus otro, claro, hace que no sé cómo van a comenzar. Bueno, realmente sí lo sé, ahora que lo pienso sí lo sé, porque por parte del Team La Maldita va a comenzar a jugar Seadus, ¿no? Que es una de las nuevas incorporaciones del equipo del Team La Maldita, de hecho es creo que la más reciente, y por parte del Team All va a comenzar Beto Betich, ¿ok? Entonces nada, ya estamos para comenzar, ya estamos para que empiecen a soltar coñazo en esta mierda, ya se pueden ir sentando, Seadus de un lado y Beto Betis del otro. Nosotros siempre usamos esta maquinita, la que está al lado de la mierda esa para jugar futbolito. Es ahí donde jugamos nosotros. Entonces nada, que se vayan sentando y Beto Betis, que está con su skin de Brian, con su skin de Power Fury. Y el pana Seadus, que está con su skin genérica de Mokuyin Dorado. La skin que tiene todo el mundo, pero él la tiene porque él no es único ni diferente. Así que él mete gol, no se hace molinete. No, el que haga molinete en esa mierda es pa' coñazo, ¿viste? Marico, y mira, Seadus, coño de tu madre, te puedes mover a jugar a la verga ese. Es que, yo te digo, weón. Ustedes nunca vieron que en el Team La Maldita todos son retrasados, weón. Bueno, esa verga. La gente piensa, coño, amiga, tú sí eres exagerado, no es así. No, somos todos retrasados. Mira ese muchacho. Mario, ¿quién me está llamando, weón? Mario, ¿quién me está llamando en streaming, weón? ¿Quién es el hijo de puta que se le antojó llamarme en un streaming, weón? No me llamen en streaming, papus. Cuando estoy streameando, no me llamen, no me gusta. Oye, tranquilo, viejo. Se ha dado mi padre en torneo. Saludos, saludos. Verga, weón. Okay, bueno. Ahora sí, estaba ahí viendo quién era que me estaba llamando. Nada, empezamos, muchachos. Esto es entonces Team La Maldita versus Team All. Ahí van a ver los scoreboards. Van a ver que tenemos dos tipos de números, como siempre. Que ¿okay? Los números en blanco que van a corresponder al FT en general de Teams. ¿Okay? Ahí está el resultado global. Y en los números dorados van a ver este FT en curso. ¿Okay? Vamos a ver. Ok, empieza acá con todo mi amigo Beto Betis, que está con el Brian lanzando más coñazo que un padrastro borracho, muchachos. Seadus intentando defenderse con el Power Crush y el Homing, que le termina accediendo allí y dando el primer round en su cuenta personal a Betis. Un Seadus que medio que no está logrando entender qué carajo es lo que está ocurriendo todavía y no se enteró de que empezó la pelea. Ahí está el 2-1. Buen side y aprovecha para sacar el combo. Está un poco off axis. Vamos a ver si lo acomoda, porque Drag 1 no perdona a nadie. Ya lo mufé, muchachos. Y se viene hit dash ahí. Cuidado. Trin completa. Vaciado a lo seguro, ¿eh? Siempre tirando su buen power crush random. Y ahí está el wall standing 2. Ojito el combo, ¿eh? No está logrando optimizar correctamente. Y se viene el hit burst. Un poquito para aprovechar la presión de utilizar el hit ahí. Cuidado, gracias a Astures Gamer por el follow. Bienvenido al stream número 1 de Argentina, de Latinoamérica, del mundo. Y le rompió la pierna, muchachos. El agarre triangular, como dicen en Kid Músculo. Le termina sacando el primer round en su cuenta personal. Cuidado, adelante 1-2. Y la bajó 2 y lo va testeando, ¿eh? Lo va testeando Beto nomás. Beto, que tiene nombre de mexicano que jugó el Mundial del 86, weón. Cuidado, ahí la stream completa. Le termina lanzando el 10 hit combo. Seadus, con sus métodos poco ortodoxos, pero efectivos, ¿eh? Como que marico el que me siga, es que el que me siga es marico, y si me seguiste te jodiste, huevón, porque ahora eres marico. Cuidado. A ver el homing, el cancel, el down back 3, sigue y tome, le rompe la canilla nomás, muchachos. Está viento el refresco. Segundo round en su cuenta personal para Beto. Y ya se prendió el piso en candela, muchachos, ¿eh? Así que aquí cualquier grabcito que vaya hacia abajo va a sacar full combo. Cuidado, vamos a ver quién aprovecha primero, ¿eh? Vamos a ver sacando ahí el máximo daño. Seadus, y se viene el command grab de uno, buscando el abajo 3, doble abajo 3, 7 letras doradas, 7 golden letters, devuelvo al arco, consiguiendo el segundo round en su cuenta personal. Bien, la isla hace la técnica del autito de Fórmula 1. A ver, Hitbird para defenderse. Creo que activó muy rápido el hit, ¿eh? Ahí Beto, y también lo quemó rápido, ¿eh? Cuidado, el domo 3 quiere intentar Seadus, ¿eh? Buscar ahí el hit smash. Y Beto está intentando aprovechar el piso prendido en candela, muchachos. Cuidado, las hachas que hay aquí, se viene el suelo justamente. Vamos a ver a la pared si logra optimizar correctamente. Hasta cierto punto lo logró, ¿eh? Cuidado, el espaldazo. Sacando QCF. El running 2. Buscando ahí el tackle. Le rompe la pierna, sí, el agarre triangular de Kid Músculo.
A ver, epa, otro gran man, me duele ver eso. A ver, dame otro. ¡No! ¡Tome! ¿A dónde va a buscar? ¡No, Beto! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Beto? ¿Para qué te traje, nene? ¡Cuidado! Igualmente lo termina sacando con el abajo 3. Y el primer match para él no tiene ni la... Uno más malo que el otro, ¿eh? El primer match para Beto, muchachos. Se viene la revancha. Pero, ¿a qué país pertenecen esas banderas? Bueno, te comento. Rápidamente comento, ¿no? El team de Allianz es un team creado en Bolivia. Por lo tanto, tiene la bandera boliviana, ¿ok? Y el team La Maldita es un team que, si bien no todos sus miembros son de Venezuela, es creado en Venezuela. Por eso tiene la bandera venezolana. A ver. Cuidado. A ver. Ahí está el hit smash por parte de Beto, que quiere buscar el mid, ¿eh? Ahí directo, bien, al forward 3, 1 más 2. Está a toque técnico Seadus, pero es peligroso el Beto. Y cuidado, grab de 1 más 2, ahí nuevamente a toque técnico nomás, el abajo 2. El down back 3 y es igual, standing 4, que le termina dañando las vísceras. Jala cable, el que jala cable, en este streaming avalamos a los que jalan cables. Si tú jalas cable, ganas. Voy a hacer un torneo de jala cables. Va a ganar el que jale el cable más rápido cada round. Así que ya saben, se viene el torneo de jalacables. El que jale más veces el cable más rápido lo jale, gana. A ver, ahí cuidado con el taunt por parte de Beto. Y se viene el running por parte y deseado, bien optimizado el combo, ¿eh? Casi parece que sabe lo que hace el muchacho, el hit smash. Grab otra vez, lumbago 2, el autito de la Fórmula 1. Se viene otro autito, ahí está el otro autito. Siempre, no hay un autito si no hay otro autito atrás. Si no, no hay carrera, muchachos. Torneo una barra, ese me sirve, ¿eh? Jálame esta, sácate esa mierda que te la jalo, puta. Cuidado. Bien, ahí está este. Uy, ese golpe salió con Wi-Fi, ¿eh? Tenía placa Wi-Fi el golpe de Brian. El autito nuevamente, se viene otro, ¿eh? Tiene que haber otro autito. No va a hacer falta el otro autito. Y saca el segundo round en su cuenta personal. No había carrera. Si sale un solo autito, es porque no había carrera. A ver, bien. Ahí, esto va a romper suelo, ¿eh? Esto hace ahí el floor round. Cuidado, otra vez. Bien jugando con el tema de los grabs seados, ¿eh? Ahí intentando optimizar las herramientas de su personaje. Cuidado, la soccer. Se viene el hitverse defensivo por parte de Seadus. Se va a comer buen daño igualmente Beto. Y se viene hit smash ahora. Otro grab, no. Va a buscar el back 4. La H kick, el homie. Cuidado el back 3, el autito. Y viene otro, dame otro auto. Si no, no hay carrera. No. Chateador. Machucó botoncito nomás. Y le terminó sacando ahí Beto Betis el segundo round en su cuenta personal a un Seadus, que no está sabiendo finiquitar sus rounds, ¿eh? Y eso lo está pagando caro a largo plazo, más que nada. Cuidado, ahí el combo por parte de Beto. Si lo lleva a la pared puede sacar buen daño también. Recordemos que Brian es un personaje, ¿eh? Ahí viene el primer autito, ¿eh? Si tiene que venir otro, si no vas a perder, es la lógica. Tiene que hacer otro autito. Cuidado, no, ¿por qué haces esto? Yo no voy a entender nunca por qué la gente se come ese 10 hit combo, bueno. Pero bueno, muchachos, una a una se pone esto. Y ahora sí nos vamos al más definitivo, ¿eh? A ver quién consigue el primer punto para su respectivo equipo. A ver. Cuidado el back 3, sacando la hatch kick y el down back 3. Y nos vamos al hitverse. Hay cuidado el homing, bien, ¿eh? El CDF4 haciendo una lectura del side que estaba súper pronunciada por parte de Seadus. Y lo leyó muy bien Beto, buscando ese down forward 4. Que obviamente es un homing lento, pero que a modo de read sirve perfectamente. Y ahí el hit smash le termina dando exactamente el primer round en su cuenta personal a un Beto. Que ahora sí, de a poco, ha ido mejorando su juego y ha ido adaptándose bastante bien a lo que propone Seadus, ¿eh? Argas, el máximo daño posible acá. Mira el daño que tiene Brian en la pared, es que es absurdo, ¿eh? Cuidado, ahí le termina cargando con el Snake Edge. El golpe y la soccer que termina mixeando totalmente hacia Adus. No logró comprender nada, muchachos. 7 letras doradas y ahora sí, ¿eh? Ay, ay. Cuidado, el F1. Se viene el hitverse. Hay suelo prendido en candela, chicos, ¿eh? Tengo miedo.
Y creo que va a ser todo, chicos. Es igual están en 3 en counter. Y no, lo mufé. Se viene otro, se viene otro. Se viene otro. Lo está destruyendo, muchachos. Le está sacando las vísceras. Le está sacando las hachuras. Y ahí está nomás el DF1-1. Al puro estilo Dante ese, ¿eh? 2-1 lo termina ganando Beto Betich. Y suma el primer punto, por lo tanto, para el Team All. Ahí Seados se va como un perro arrepentido, con el rabo entre las patas. Buenas, buenas. Saludos ahí a mi mejor amigo Ami. Amigo, un amigo con el que puedo salir de trabas. Ahí se sentó Frank, ¿eh? Está loco, Frank. Ve. Mira, háblame de esa skin de Frank. Dale, Bebeco. Marico, ¿qué es esa skin, weón? Porque parece una mujer, weón. Yo no voy a decir nada, ¿eh? Yo me limitaré a ver la pelea. Buenas, buenas, Papu Ropi, gracias y saludos por pasarte como siempre por acá. Te mando un abrazo, un beso enorme y una pasadita de lengua en el siempre sucio, Papu. Saludos. Saludos al pana Kelvin Figueredo. Saludos a la gente. No, yo no saludo a la gente que llegó temprano. Voy a saludar a la gente que llegó temprano porque ellos se lo merecen más que los demás. Te voy a saludar a los primeros, a Vegeta Sama, a Rohan, a Jorge Junior, a Chota Dog, al Damo, al pana... coño, se me fue. A Tincho. No, a la gente que llega temprano, porque ustedes son los que se lo merecen, muchachos. Saludos. Saludos, saludos. A Ger también. Saludos de Tequenera. Y las predicciones las hace el Damo. Pero el Damo dice que ustedes no le dieron bola. Entonces está molesto con ustedes. Bueno, vamos a ver, muchachos. Tenemos ahora sí, ¿eh? Franelita acá. A McFly, mame el huevo. Señores. A ver, bien ahí. Mira, Fran está jugando con odio, ¿eh? Fran está jugando con odio porque con Fran tenemos una apuesta. Con Fran tenemos una apuesta. Ojito con la apuesta que tenemos con Fran. No voy a decir nada para no mufar a nadie, ¿eh? No voy a decir nada para no mufar a nadie. Bien ahí el combo, Fran. Cuidado, bien ahí, sacando el abajo 3-4. Y en la string el 4-4-3. Y se viene el Atomic Dash. Down back 4, segundo round en su cuenta personal. Fran está loco, ¿eh? Fran está loco, Por ahí me canjearon chiste malo, Vegeta Sama, así que aténganse a las consecuencias. ¿Ustedes saben qué es lo que guarda Darth Vader en su nevera? Darth Vader, el de Star Wars. Él guarda el lado oscuro. ¡Ah! El lado oscuro, ¿entiendes? ¡Ah! Porque el lado oscuro. ¡Ah! Vean, muchachos, ahí Fran consiguiendo el primer match. Con palicita ahí para Beto Betich, que vamos a ver si logra adaptarse un poco, ¿no?, a lo que está ofreciendo Frank, que es un juego bastante agresivo, un juego bastante al choque directo. Y a ver cómo puede resolver Beto esta situación. Está mal, está weón. No empiecen a spamear la mierda del único viewer, la concha de la loca. Es que se me olvidó. Ya me acordé porque yo no streameaba, marico. Por este público de mierda que son ustedes, weón. Por eso nadie los quiere. Por eso ninguno tiene novia, maldito. Ni novio. A ver. Ojo, Fran ahí sacando máximo daño posible. 4-4-3. Buscando el cocotazo de Don Ramón. Y viene el low party random. Cortesía de un niño pernambucano. Allí por parte de Beto Betich. Un low party que solamente un verdadero brasilero del 2002 podría ser, muchachos. Cuidado, 1, 2, 3, bien, 4-4-2. ¿Qué hace? Grab genérico por parte de Fran. Ay, hay que respetar ahí siempre. El 1, 2, 3. La hatchet kick. Y como puede ahí intenta soltarse, Fran. Bien, cuidado. Cuidado, ¿eh? ¿Qué la hace? Y el DF1 que termina sacando ahí el GPS, ¿eh? Sacó GPS ese DF1. Cuidado, HQ nuevamente. Bien, Fran haciendo la técnica del Lorteca del Bag 1 clásico y efectivo. Otra vez el grab 1 más 2. Voy a buscar nuevamente el grab y ahí le termina cabiendo lo que es el hit dash, muchachos, con el combo. Y máximo daño posible ahí. Cuidado del Beto Betich. Hit burst defensivo por parte de Fran Elita. Voy a buscar bien. Esto puede ser todo, ¿eh? Puede ser todo. Y le aviento el refresco, ¿eh? Y le aviento el refresco. ¡Te aviento el refresco! Consigue el segundo round en su cuenta personal, Franelita. Una buena remontada rápida y efectiva. Recordemos que Fran está a un match
Es conseguir el primer punto para el Team LMDT. Vamos a ver si lo hace, ¿eh? El 3-4. Va a jugar 3 ahora. Buscando allí. La presión nomás. Cuidado. Y el sidestep. 2-1 por parte de Beto. Puede ser ahí en la pared. Cuidado, Beto, que está jugando muy bien y es peligroso, ¿eh? Sabe cómo remontar una pelea, Beto, ¿eh? Cuidado ahí, el forward 1-2, el codazo en power crush. Se viene la string, no la logra completar. Era parte de la estrategia. Se viene grabando 1-2. ¡Mira lo que sacó eso! ¡Me vuelvo al otro! Consigue segundo round en su cuenta personal, Beto, ahora. Cuidado, Frank, intentando mixear de una manera directa y casi innecesaria, ¿eh? El dumpback 3. Cuando el bag 1. ¡Ay! Tenía que buscar el whip punish, no lo consiguió. Y se viene el hitverse ahora. Hay mucha tensión aquí. Cuidado. La presión ahí, que es donde se hace fuerte Warren ahora. Con el hit encendido. Y bien el back 3. La optimización de Frank. ¡No! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Te aviento el refresco, Frank! Cuidado, el hitverse. Y ahí está. Le hace el pedo en la cara. Y está a toque técnico. Lo escupe y lo mata, muchachos. Le tira el escupitajo de Daura. Y lo mata. Ahí está el wall standing 4. La técnica de la ayuda comunitaria. Me agacho para que te agaches conmigo. Y Frank consigue el segundo match para él, lo cual conlleva al primer punto para el team La Maldita, muchachos. El team LMDT. ¿Tanto quitó? Vamos, Frank. Vamos a ver ahí. Frank tiene su club de fans, ¿eh? Tiene su club de fans. Ok, sigue Frank Lita jugando. Y viene el siguiente del team Ole, ¿eh? Vamos a ver quién será. Recordemos que tenemos a Tech Group y también, bueno, va a jugar Tech Group. Tech Group es un player que muchos lo conocen, ¿ok? Es un player que te lo encuentras siempre en ranked, jugando con cualquier personaje femenino, ¿viste? Yo no confío en la gente que juega de personajes femeninos nada más. Me parece raro. Me parece raro. Yo veo un bicho que usa puro personaje femenino y lo veo así. Lo veo de reojo. Lo veo gallineado. Estoy excitado, Mika. Es cierto que te partieron el poto en una fiesta de Diddy. Yo asistí a una de las fiestas de Puff Daddy. Me ofrecieron una suma de dinero por dejarme partir el poto. ¿Ok? Y bueno. Al otro día me levanté en una mansión. ¿Qué quieren que les diga? A ver si me pones versus, loca. ¿Quieres un verso o quieres un versus, loca? Tú me avisas, es diferente. Le pegó tan fuerte que le sacó el cable. Dale, Fran, pégale fuerte, así arranca. Yo aceptaría en alta. Marico, ustedes se dejarían coger por 10 millones de dólares. Pero coger, ¿eh? O sea, imagínate que tienes que dar culo, weón, a un negro. A un niga. ¿Entiendes? Ese niga te va a partir el poto. Por 10 millones de dólares. Marico, yo te voy a decir una cosa. A mí me dan menos de eso. No joda. Y yo me dejo coger, ¿viste? Pero aquí entre nosotros nada más, ¿eh? Me daba 1 millón y lo aceptaba. Saludos, muchachos. Marico, eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. Amarico. A ver, muchachos. Mientras tanto, estábamos riéndonos ahí. Lo tenemos a Fran Elita pegando como para estar borrachos. Déjame cambiar los nombres acá. Por ahí un par de... Te extrañé. Gracias, Rospi. Yo también te extrañé, papi. Te amo. Había un canje por ahí, ¿eh? Bueno, después me fijo a ver cuál era. Cuidado el dick jab ahí. Se viene el silver por parte de Franelita. Bien, lo agarra en el aire, pero no logra concretar el combo. El tie flip que no sale. Cuidado, grab de uno. Y se viene bien el whip punish de Fran ahí. Creo que va a hacer todo. Lo va a finiquitar acá. Y el segundo round en su cuenta personal para Franelita, muchachos. Consiguiendo allí ponerse a set point. Conseguir este primer match, ¿eh? Cuidado que empieza a lanzar Kamehameha nomás ahí este group, pero lo agarra de espalda y no le fue tan efectiva la jugada. Igualmente si Power Cross le terminó sacando un aprieto, ¿eh? Pudo haber quedado whip. El Lamba 4-4, cuidado, chateador. El homing. Se viene el hitverse ahora. Cuidado. Ahí está la trampita clásica de Jun. Muchachos, puede romper pared, ¿eh? Rompe pared de una manera poco usual igual. Y se viene el Ray Shark, que no lo va a matar, pero lo va a dejar respirando ñangara, ¿eh? ¿Viste en los juegos de pelea? En los juegos de shooter, perdón. Que cuando estás a punto de morir, tu personaje se empieza a arrastrar y empieza a respirar ñangara. Casi... Bueno, eso es respirar ñangara. A ver. Bien, ahí está otra vez. Y nuevamente cae Frank en la trampa, ¿eh? Le está respondiendo mucho Frank al alto o bajo de Jun, que es parte de la trampa clásica del personaje. Cuidado otra vez, ahí el side state down forward 2.
Se viene combo. Cuidado, lanzando Kamehamehas. Otra vez, ¿eh? Un poco se va dando cuenta igual de Group que Frank no entiende el matchup, ¿eh? O sea, Frank lo que estaba haciendo era el viejo truco de te pego para que no me pegues. Y creo que ya The Group se va dando cuenta de eso y está empezando a aplicar un poco más lo que es la presión ofensiva, ¿no? Ahí está nuevamente el Side Down jugando todas las veces que le ha pegado eso, ¿no? No hay guardia en mi linda Bolivia. ¡Flaco! ¡Mame el huevo! A ver, cuidado, el Hilbert, Dumbo 4-4, 4-4-3. ¡Ay, el running 3 de Fran! ¡Me vuelvo al otro, muchachos! La pared, ¿eh? Buen daño. ¿Qué? ¿Silo? ¡No! ¿A dónde le dice, muchachos? Igual no lo va a matar, ¿no? Pero le va a sacar un pedazo de vida que da miedo, ¿eh? Y cuidado que tiene, ambos tienen hit activo. El que active el hit ahora gana. ¡No! La remontada de este grupo, muchachos. Es real, ¿eh? ¡No! ¡Lo mufé! ¡Lo mufé! No, la mufa que le metí a este hombre no tiene ningún tipo de sentido. No, es una locura lo mío, ¿eh? Muchachos, yo estoy en un nivel superlativo de mufa, ¿eh? El tipo, lo único que tenía que hacer era el combo que nunca falla, ¿viste? El combo que pegó en toda la pelea. Soy un capo, boludo. No, es una locura lo mío, muchachos. Discúlpeme, ¿eh? Ese combo no falla, no falla nunca. Era bajo 3. Sí, el Hitverse. Y Frank está bendecido por los dioses egipcios, ¿eh? Vino Slifer, el dragón celestial, y le tiró un rezo a Frank, weón. A ver. Mierda, le lanzó 43 coñazos por segundo. Cuidado, ahí está el Hit Smash ahora. Frank va a buscar el pedo en la cara, no lo va a matar, ¿eh? Pero lo va a dejar ahí nomás respirando ñangara también. Y lo agarra en el aire nomás, lo puede matar, ¿eh? Tiene que buscar sí o sí ya. Ay, pensé que iba a buscar al Rayshard, ¿eh? Bueno, bien igual que optimizó su combo de la manera más correcta posible. Verga, volvió el señor Block Dargótico, muchachos. Volvió el loco Willy. Cuidado, el mid. A ver, cuidado de Hitverse y las can-can ahí, bien la optimización por parte de Tech Group. Otra vez el Hit Smash. Fran respondiendo con la misma cucharada de su propia medicina, pero no le sale tan bien la jugada, está a toque técnico nomás. El Back 3, anda a saber por qué, pero lo pegó. Y ahora es el momento, ¿eh? Ese Back 3 salvador, muchachos, eso es lo que yo le llamo una técnica que hemos desarrollado en la maldita. Es un truco antiguo, de las antiguas escrituras, ¿eh? De los antiguos vietnamitas, los antiguos encriptadores. Se llama, ¿es esto o pierdo? Una técnica inventada por mi maestro The Great Even, ¿eh? Ya contaré el lore. Tengo el lore de esa técnica, ¿eh? Es más, canjeé un lore de Kenero y cuento el lore de esa técnica. ¿Cómo nació? El momento exacto. Yo estaba ahí y nadie me lo contó, ¿eh? A ver. Ahí está Fran, muchachos, segundo round en su cuenta personal. Cuidado. El lado 3-4. Va a buscar ahí el backlash, ¿eh? El backlash de Warren que la gente piensa que ya no sirve como antes. Y para mí sigue siendo un movimiento muy bueno, ¿eh? Bien, ahí está este. A toque técnico nomás. Y ahí está el low. Bien, ahí el Pana Tech Group, muchachos, sacando casta de Tekken Destruction, ¿eh? Un canje, estamos generosos. Y bueno, porque yo sé que todo el mundo lo iba a canjear al mismo tiempo, weón. Ahora cuento el lore. El lore de cómo nació la técnica de gesto pierdo, weón. La original, ¿eh? Ahí está el Hit Smash. El Tech Group, muchachos. Cuidado, el Forward 2 cancelado, ¿eh? No. Le termina sacando ahí la técnica de Loki Seme. Y esto se pone 1-1, muchachos, ¿eh? Mira, te cuento rápido, ¿eh? Lore tequenero rápido para ustedes, muchachos. ¿Cómo nace la técnica de gesto pierdo? Estábamos en Puerto Ordaz, año 2000, no sé, 15, 14, 13, por ahí. Se hizo un torneo. Y después del torneo se hizo una juntada de amanecida, ¿no? En un local. Un local, un difunto local que hoy ya no existe, lamentablemente. Pero en esa juntada amanecida, como eran varios, se hizo un torneo, un extra tournament, ¿ok? La final de ese extra tournament fue Fuko.
versus Ewing, weón. Fuko versus Ewing. Y la gana Ewing, weón, a Fuko en Tekken Tag 2. Ewing estaba utilizando a Safina y a Fein. Y marico, estaba perdiendo, el último round lo estaba perdiendo por paliza, weón. No sé, le que Fuko tenía más de la mitad de la vida y Ewing estaba a punto de perder. Ewing lanzó el forward 3-4 de Fein. Lo pegó y remontó y todo el mundo se quedó loco. Mierda, ¿por qué lanzó eso y lo pegó así a lo loco y le funcionó, no? Y bueno, yo fui y le dije, coño, Ewing, te voy a hacer una pregunta seria, marico, a nivel de análisis, le digo, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué tú lanzaste ese forward 3-4 así a lo loco? Y lo pegaste de paso. Y me dice, marico, tú piensas... Me dijo, tú tienes que dejar de sobreanalizar las vainas. Me dice Ewing, ¿no? Yo agarré y vi mi vida. Y vi la vida de él. Y dije, coño, si le pego esto, lo mato. Y lo lanzó. Lo pegó y lo mató. Y yo dije, marico, ese hombre me acaba de enseñar una lección de vida que nunca olvidaré, weón. Entonces yo... Esa técnica que acaba de hacer Frank ahí es una técnica que viene de esas antiguas escrituras, ¿ves? Es la técnica de tú ves tu vida, ves la y dices, coño, si pego esto lo mato. Y lanzas tu random, weón, lanzas tu random, sin miedo al éxito. No tengas miedo a vivir y tampoco a morir. A ver. Cuidado, ahí está el hit smash. La técnica del Daniel, ya les explicaré también por qué se llama así. El 4-4-3, Frank ahí está a punto de conseguir el primer round en su cuenta personal. Recordemos que ambos tienen un puntito ya, o sea, ambos tienen un win. El ganador de este win conseguirá el siguiente punto para su respectivo equipo. Tiene mi casa, exactamente, weón. Cuidado. A ver, 4-3, down 4-1-3 ahora buscando grado 1 más 2. Puede ser la remontada de Frank, puede ser su reivindicación. No, lo mufé, weón. Mira la remontada, mira. Está buena la remontada. Solo faltó la remontada, muchachos. Bueno, 2-1 entonces para mi amigo Tech Group. Y el segundo punto en general para el Team All, muchachos, sobre el Team La Maldita, ¿eh? Ojo que se viene el As. Se viene el As de este equipo, ¿eh? Para este reto, que es el Atomic Boy. Se va a sentar Atomic. Coño, Tommy es el único que tiene una skin normal, weón. Pero mira la skin de Fran, weón. Fran parece un... Parece una mina transfóbica que fue de viaje para Margarita, weón. ¿Verdad? Bueno, en fin. Vamos a... Pensé que era... Soy hermosa. Marico es lo que tú eres. Mira, me acordé de una. Que ahora voy a contar este otro lore. Que este es legendario, este lore, ¿eh? También de Ewing, weón. Coño, marico. A Ewing le debe estar... Tumbando el oído, weón. Pero me acuerdo una vuelta en un torneo nacional de Venezuela, weón. No me acuerdo cuál, de Tekken Tag 2 también. Sale Ewing y agarra a Jinpachi y Ana, weón. Ana, marico, que Ewing no jugaba Ana. O no lo jugaba a un nivel fuerte, pues. Y estaba jugando contra Daniel Fénix. Y Daniel Fénix le da una coñiza, la coñiza de su vida le da. Y yo le pregunto, Ewing, ¿por qué agarraste a Ana, marico, si tú no juegas a Ana? Marico, Ewing me dio la segunda lección más importante de mi vida, weón. Me dijo una frase que hasta el día de hoy me marca. Me dijo, es que la línea entre la valentía y la estupidez es muy delgada. Marico, yo me quedé loco, weón. Nunca, no estaba preparado para esa respuesta, weón. ¿Por qué agarraste a Ana? Porque la línea entre la valentía y la estupidez es muy delgada, marico, es muy arrecho, weón. Vamos a ver. Atomic Boy versus Tech Group, ¿eh? Aquí para ver quién consigue el siguiente punto. Bien, el whiff de Atomic, que hizo una lectura perfecta, ¿eh? Al cancel del Hitverse. A la pared. 7-3-3. Y ahí está el máximo daño posible. 4-4-3 ahora y se viene el Atomic Dash. Buscando la presión nuevamente. Y ahí el doble Daniel. Consiguiendo el primer round en su cuenta personal. Hola, papu, tanto tiempo. Saludos a mi hermano Empanadita. América, la mujer de Yacaré quiere que lo regreses a Bolivia. Marico, no sé nada de Yacaré, huevón. Fuera de joder, estoy preocupado por eso. Jaime. ¿Qué coño? Marico, si saben algo de Yacaré, avísenme porque estoy preocupado, en serio. Cuidado, a ver. Ahí está el Forward 2. El Atomic Dash. Y ahí está el pedo en la cara, muchachos. Le hace el rompetráquea.
y consigue el segundo round en su cuenta personal. Vale, estén muertos, no sean ratas, marico. Marico, ahora les voy a contar ese lore, weón. Y este va gratis, weón, porque no es algo que me guste contar, pero es algo que necesito exponer públicamente. Porque estoy preocupado. Estoy preocupado, muchachos. Hola, bebé, ¿qué haces? Hola, bebé, Tojo. Tojo, ayúdame. Tengo el huevo bien parado. ¿Qué hago, papu? Confirma. Tojo, recién Fran perdió con Tech Group. Confirma. Recuperará su alma. A ver, ahí está. ¿Vas a dejar que se metan con Fran? No creo, bebé, ¿eh? Ahí el primer match para Tommy, muchachos. 1-0, entonces, en este FT2 en particular. Muchachos, les comento rápido, ¿eh? Hay un player en Bolivia. Se llama Yacaré. Algunos lo conocerán, otros quizás no. Pero ese player hace como un mes ya que me escribió para decirme que venía a Argentina, a Buenos Aires, ¿no? Que si le podía dar hospedaje en mi casa, todo, que si podíamos arreglar una juntada para salir, todo. Yo le dije que sí, ¿viste? Y me dijo que llegaba tal día, todo, y al final no apareció, weón, no apareció. Y le escribo mensaje y no le llega nada. Y lo último que supe de él, hace como casi un mes, es que iba como en la frontera, weón, estaba como en una selva en un auto, que me mandó un video. Y después ya no supe más nada de él, weón, y tenía que haber llegado aquí hace un mes casi, y no ha llegado, weón. Estoy preocupado, en serio, marico, no se rían, esto es serio, weón. Me da miedo que le haya pasado algo al tipo. A ver. Cuidado, ahí está el Richard. Por parte de Tech Group, no creo que lo mate, obviamente. Pero le va a sacar un buen daño, igual Fran tiene el hit activo, así que es momento allí de buscar la presión. Y en ese trade le termina favoreciendo a Fran Lita nomás, muchachos. A Fran no, a Tommy. Yo, ¿y qué Fran? Mierda, es que veo un Warren y pienso en Fran, weón. Tengo el hit activo. El pipe tienes activo, maricón. Está en Vene, Ciudad de Bolivia. ¿Es en serio eso, Tojo? Confírmame ese dato, porfa. Así me quedo tranquilo, weón, fuera de joda, porque en serio me tiene preocupado, ya caré. El Turing Hit. Ahí está el Hit Smash. Cuidado, weón, el Side Stay. Casi parece que sabía lo que hacía. El Low. El 4-4. Tiene Hit Atomic, ¿eh? Y Fran también, en su casa. Ajá. Cuidado, grab. Le da la presión ahí, el 4-4-4. El homing. El Atomic Homing. Segundo Atomic Homing. Y el DF2. Perfecto. Creo que lo mata, ¿eh? Creo que lo mata. Acá en la trampita, cuando se pare mal, va a hacer el saltito, ¿no? Ah, no. Mira, ¿qué está haciendo? No, lo llevaba a la otra pared y me volvía loco, ¿eh? Pensé que iba a ser la trampita del saltito. Que esa la hace Atomic bastante ahí. Y es como que tienes que adivinar. A ver, el Atomic Dash ahora. Cuidado con el Hit Smash por parte de este grupo. Puede ser el cancel con el low. Otra vez el low. El 74 Atomic. ¿Qué hace, no? El Power 2. Está loco este grupo. Le gusta lanzar a Tech, ¿eh? Me gusta. No, cayó en la trampa vieja de la antigua Grecia, weón. La vieja trampa de la antigua Grecia, weón. Bueno, 2-0 para Atomic. Y el segundo punto entonces para el team de maldita Atomic Boy. Como más o menos ya se esperaba, carriando un poco, ¿eh? Atomic Stop. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me dijeron, Amilcar, arréglame para que jueguen con los nivel medio de tu equipo. Como por ejemplo Atomic. Y yo dije, bueno, si usted lo dice así, así será. Así que bueno. La culpa no es mía. Hola en la cima. Saludos ahí a Crowkick. Saludos a Mail, papu. Saludos. Anda a comprar hígado de pollo. ¿Quién dijo que Atomic es medio, bebé? Un player del Team All me dijo eso. Eso me lo dijo un player del Team All. Me quedé, te mandé la razón por la que estoy preocupado. Fíjate tu WhatsApp. Me da miedo, weón. Porque estos maricos me mandan pura foto pija, weón.
hay un video acá. Me da miedo abrir estos videos, marico. Bueno, después me fijo a ver. Mierda, se despaqueó todo, güey. Ahí está, ya se despaqueó, soy un capo, güey. Solo seguía órdenes. Fue un buen paso para decir que Atomic es nivel medio. Guarda con el Nopor. No, a mí me gusta el Nopor. A ver. Vamos a cambiar los nombres acá. Porque yo sé que aquí hay gente que sufre de ansiedad, man. Ahí está. A ver, Atomic, muchachos. Puede ser que Atomic tiene algo raro en ese Guaran, en esa skin. Puede ser que le haya teñido el pelo a Guaran o algo. A ver, Guaran está en 4-4. Y ahí está el Baguno. Este es Tibu, tengo entendido, ¿no? O sea, está con la cuenta de Rockhound, pero tengo entendido que es Tibu. El que está jugando se supone que es Tibu. Ok. Ahí el Hit Burst. Extiende el Combo Atomic y saca el máximo daño posible. Power Forward 3. El Down Back 4. Cuidado, ¿eh? Buena, excelente. Ahí el Side Stay con el Down Forward 3 más 4 y consigue el primer round en su cuenta personal. ¿Aún está resfriado? Sí, bebé. Tengo como 3 semanas resfriado, weón. Bien, el Down Back 4. Ahí el... Lo parro igual, pero no logro optimizar el combo Tibu. Por nomás 2. Y lo va a agarrar en el aire nomás. A ver si logra. No, ¿por qué está haciendo? ¿Qué son esos combos, bro? A ver, running 2. Él va 4-3. Y ahora sí, me va a optimizar perfecto. Segundo round en su cuenta personal. Guarda contigo que te hatea el Nanco. Marico, ve. Marico, hay rumores sobre Tibu que eso iba a hablar, weón. Está funado Tibu, no sé qué pasó. Yo no lo conozco, pues entonces no puedo hablar de él. Pero está funado Tibu. Ahora comentaré los rumores que escuché. A ver. Ahí el combo del autito. Cuidado que puede ser todo acá. El Atomic Homing puede ser una remontada. Ahora tiene hit activo, eh. Tiene que... No. La optimización de este pibe ya supera las barreras de lo posible, huevón. ¡Te aviento el refresco! ¡Me vuelvo loco, muchachos! Atomic, voy ahí haciéndome orgasmear un rato. Cuidado, bien. El Power Crush, 4-4-3, y se viene el homie. Defendiéndose con el Hit Burst ahí el Tibu. Cuidado, quiso buscar desastre, ¿eh? Para evitar ahí la presión, pero le terminó cabiendo el tackle. Otra vez, el Wake Up 4. Atomic Boy, cuidado, muchachos, se le acabó el hit a Tibu y aprovecha a Atomic para encender el de él, ¿eh? Cuidado, Wattan de 4-4, sigue presionando el cocotazo de Don Ramón. Ahí está la presión de Atomic Boy, muchachos, ya pierde el hit, pero igualmente va directamente a la presión y consigue ahí el primer punto nuevamente. A Atomic Boy pudo haberlo perdido, ¿eh? Que estuvo a nada de hacerlo y consiguió una linda remontada, ¿no? Amilcar hace otro. Te aviento el refresco. Y se queda sin voz. Marico, tengo la gripe de Simón Bolívar, muchachos. Tengo la gripe de Simón Bolívar. Ustedes sabían que Simón Bolívar, dicen las malas lenguas, que Simón Bolívar tuvo una gripe que nunca se le quitó. O sea, de años, weón. Bueno, esa tengo yo. A ver, ahí está el UF 3 más 4 de Tommy Boy. Iba a decir, dicen las malas lenguas, y la mía que no es muy buena, ¿ok? Que el amigo Tibu tiene varias funas encima. Entre esas funas, dicen que él solamente juega FT1 en ranked, o sea, que nunca te juega el FT2 completo. A ver, moralmente no es algo que esté bien, pero el otro player no está... o sea, nunca ningún player está obligado a jugar las dos peleas, ¿no? Moralmente está mal. Pero bueno, hasta ahí yo no entiendo. Pero también hay otros que dicen que jala cable, no sé qué. Yo ahí no me meto porque la verdad no lo conozco. Y está jugando en mi canal. Y por lo tanto, no puede jalar cable acá. Y entonces no creo que lo haga. Entonces si a alguien le jaló cable alguna vez el panativo, tal vez haya sido un problema de internet, ¿entiendes? Ahora, ya que de FT1 en ranking, pues ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Moralmente está bien? No está bien, está mal moralmente. Pero no está obligado a hacerlo.
Cuidado. Ahí está el Command Grab, pedito en la cara nomás, muchachos. Segundo round en su cuenta personal. Ah, se toma muy en serio el arranque. Jueguen FT contra Tibu si tienen problemas con él y listo. All Night Play, All Night Warriors. A ver, abajo 2. El DF 1-3. Y ahí está el abajo 3-4. Cuidado. Quiere buscar el Dig Jab, buscando el Dig Jab para defenderse, el amigo Tibu. El Hitverse ahora. Haciendo un poco de backdash, para demostrar que él es coreano. Cuidado, el homie. Sacando el backlash. Y el counter hit launcher por parte de Atomy, muchacho, optimizando su combo como siempre y como corresponde. Y creo que lo va a matar, Creo que lo va a matar si saca el hit dash acá. No, ¿qué hace? ¿Está loco? Uy, lo que le va a doler. El Atomic Dash. Y ahí está el UF3 más 4, muchachos. Atomic Boy consiguiendo el segundo win. Y por lo tanto, el tercer punto para el Team La Maldita. Y a ver qué pasa. A ver, ahora se resetea, ¿no? O sea, viene el que jugó el primero del Team All, que es Beto, que se va a enfrentar a Atomic. Vamos a ver si puede sacar su puntito Beto. ¿Saben que a tu hermano lo hizo fetal? Vamos a ver, muchachos. No se peleen, muchachos. No se peleen. Amiga, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Arepanetro. Saludos, bebé. Te amo. Sabelo. Se están peleando. No se peleen. No se peleen. Vamos a ver, muchachos. La gente me está escribiendo cosas raras en al privado, weón. Yo por eso. Verga, no. Verga, me escribió mi señora. Qué arrechera. Y ya, yo estaba puteando gente, weón. Marico, una persona me mandó una foto de su miembro por el WhatsApp, No voy a decir nada. Me voy a hacer el boludo nomás. Muestro de fake. No, me banea Twitch, boludo. ¿Estás loco? Pero esa persona que hizo eso, yo, bueno, mano, yo no voy a decir nada, pero esa persona puede llegar a ser funada por mí, ¿Qué coño, muchacho? No me manden fotos de sus miembros, weón. Es un buen, marico, lo peor es que es un buen miembro, tiene potencial. Tiene potencial, lo peor es que tiene potencial, ¿oíste? Cuidado, el 64. Y se viene ahí el grab de golpe izquierdo. Yo puedo mandar una. No, llegó la princesa Kitty, weón. Llegó la leyenda antigua, weón, la princesa Kitty. A mandar bendiciones en el chat, muchachos. Saludos, princesa Kitty. Mejor conocida como Dulce Vaporio. La princesa Kitty que tiene nombre de. Nombre de furro que juega en League of Legends, ¿sabes? Dulce Vaporio. A ver, el Power 4, ahí está, optimiza. Creo que puede hacer el. Sí. Ah, no, mira, lo terminó matando. Iba a decir que podía hacer el floor break, que realmente lo iba a hacer, pero no fue necesario porque pues justamente terminó muriendo con el último golpe. Sigue un video comiendo comida alemana en un rato, vuelo verga, bien ahí, bro. Cuidado, ahí está Grab genérico. Termina haciendo el floor break. Y se viene el combo por parte de Atomic Boy. El Dumbo 4, ¡ay, muy bien! Ahí el Beto, muchachos, intentó hacer el Jimmy J. Trian combo, Cuidado, mira qué inteligente Atomic, Bueno, inteligente hasta cierto punto, ¿no? Es que él tiró el DF3 más 4, pero estando con el hit activo, ¿para qué? Para ver si justamente lo pegaba a intentar tener la capacidad de poder reaccionar, a ver si lo pegaba o no, y hacer el hit dash. Y en todo caso, lo termina pegando, pero supongamos que el rival lo cubría, él no perdía el hit y lo podía volver a utilizar. Bolivia versus Atomic, apuestas. Ya hicieron apuestas los muchachos igual, Creo que ya terminaron las apuestas, de hecho. A ver, 1-2. Las H aquí. Mira, Princesa Kitty, manda el pack ahí, pues, ¿qué es lo que? Tienes 3 players más nivel medio para jugar contra el Team True. Coño, lo que pasa es que el Team True
La mayoría son de Venezuela, ¿entiendes? Y marico, a mí no me gustan los FT de 2 y 3 barras, weón. No, no me gustan, weón. O sea, no es algo que yo disfruto transmitir, pues. Y lamentablemente, con gente de Venezuela, y en comparación a gente de Bolivia o gente así, que son la mayoría de los players de mi equipo, marico, no lo, van a 3 barras, pues. Entonces, coño, no soy muy fanático de ese tipo de retos, pues. A mí que porque no estabas en el Puni, te quise ver, no pude ir, papi. Cuidado. Ahí está la hoja 3-4. XCB1. Buscando ahí, perfecto, la soccer, muchachos, y consiguiendo el daño, Beto. Y se viene el floor break. En cualquier momento, for 1-4, no. Va a buscar el máximo daño, ¿eh? Y ojo. ¿Qué? ¿Tanto quitó? ¡Tanto quitó! ¡Me vuelvo loco! Consiguiendo allí una round en su cuenta personal. El Beto, muchachos, que sacó un combo que sacó toda la vida, ¿eh? Ahí, par de rodillazos. Cuidado, a la pared. Pues, otra vez está loco, ¿eh? Ah, no salió azulito, no sirve. A ver, Wall Stand 1. Recordemos que ese Wall Stand 1 de Brian es castigable para launcher. Lo que pasa es que tiene cierto pushback y además de eso, es un movimiento que visualmente no te exige que lo launches visualmente, ¿eh? A ver el combo ahí por parte de Atomic, sacando máximo daño posible. Creo que lo va a matar, ¿eh? Creo que lo va a matar y creo que sí. El segundo round en su cuenta personal. Estoy copiando porque ahora soy main Warren, ojo. Vas a ir a la Masomi Halloween, me andan invitando. Obviamente que voy a ir a la Masomi Halloween. Yo soy el dueño del Unisoyo. A ver, ahí la check kick. 4-4-3, sacando el homie nuevamente. No, ¿qué hace? ¡Está loco! A ver, el hitverse defensivo por parte de Beto. El Sasti 2 no se tuvo fe. La hatch aquí nuevamente. Y ahí está el grab izquierdo por parte de Atomic Bobby, muchachos. Consiguiendo el segundo win para él. Y por lo tanto, también el cuarto win para el Team La Maldita. ¿Puede ser que Atomic no deje jugar a sus compañeros hoy? Es probable. Igual acá es Wall Stand 1 de Brian. Ah, ya no es launchable, en serio. Qué cagada. Saludos, bro. Saludos al pan Oscar Gney. Verga, este level medio da miedo, conchesumar. Ay, a mí me dijeron. Amiga, poné level medio. Así como a Tommy Boy. Y yo dije, bueno. Si ustedes lo consideran nivel medio, yo lo pongo ahí. No tengo problema, dije. En mi caso no es hate total de Tigo, pero tuve que bloquearlo por venir a despreciar lo que juego sin respeto. Hablando de juego sin respeto. Hablando de eso, muchachos. Hay dos noticias. Una, ya me acordé. Voy a empezar a streamear un poco también el Dragon Ball Sparking Zero. Que le agradezco a mis amigos de Bandai Namco. Que me regalaron el juego para poder realizar contenido. ¿Ok? Así que, no sé, quien tenga el Dragon Ball Sparking Zero en PC y quiera jugar y tal, avíseme y ahí podemos arreglar para hacer un par de streamings. Voy a estar también jugando el modo historia y toda esa cosa, ¿no? Y la otra noticia que le tenía que dar es que hay un juego por ahí, ay, ya le voy a decir cómo se llama, que voy a estar regalando, bueno, rifando, que me lo dio recién también Bandai, ¿ok? No tiene crossplay el Sparking Zero, lamentablemente. A ver. Ahí Atomic nuevamente, muchachos, contra Tech Group, que sacó al oso perezoso. Ojo, que Tech Group es nivel God of Destruction. O sea, debería estar por aritmética pura, por álgebra de Baldor al mismo nivel que Atomic. A ver. Cuidado, y con el osito, El Lamba 4, bien, castiga correctamente. Igual Standing 2, creo que va a ser todo. Ahí se utiliza el hit. Tiene más destreza, weón. Verga, marico. Entonces esto es un robo. Yo tenía que poner a Dante y Virgil aquí, weón. Bien, Igual Standing 2 ahí. Sacando combo. Agregando, no le conviene demasiado utilizar el hit ahora, creo. Bueno, lo va a utilizar igual. ¡Epa! Buena la trampita, terminando con Magic 4. Y bien a Tommy, igual que no falla, Va, lo mufé. Mira, el eléctrico, pero el eléctrico cansado. Sacando la presión otra vez.
el garrazo, la garrita del oso. Muchacho, me vuelvo loco, cuidado. No puede ser, ¿por qué? No lanzó el 1 más 2. Bien, el panic move clásico del oso. El jugador 1-1-1 y termina sacando el segundo round de 50 personal. Ojito, que Tech Group puede destronar a Atomic, El Damba 4. Canda. El Logan nuevamente con la garrita. El 4-3, bien ahí, el latigazo. El running 3. Ojo, lo agarró en contra y muy bien Atomic. Inteligente como nadie ese muchacho para sacar el combo. Y ahí está el Atomic Dash. Lo va a terminar de destruir. Segundo round en su cuenta personal. Dale a Atomic con Z-Tate que vos podés. Yo quiero una Kitsune, Amilcar. Apiádate de los pobres. No, marico, yo no puedo andar regalando vaina, weón. ¿Qué te pasa, chamo? ¿Qué te pasa, chamo? ¿Quieres un Kitsune? Mínimo, coño, ofréceme una chupadita. Un besito, un besito en la mejilla. Yo me conformo, pero coño, de gratis, man. Invítame una arepa, por lo menos. Ahí está. Y el T-Group ya consigue, muchachos, el primer win para él. 1-0 se pone esto. ¿Bandai Namco te regala juegos? No, porque yo estoy en la lista de prensa de Bandai Namco. Entonces ellos me regalan juegos para que yo haga contenido. Ojo, solo le regala amor y conocimiento. ¿Le hizo tío? No sé si fue tío, Igual si hizo tío me parece perfecto, Necesitamos esto en el mundo competitivo. Cuidado, ahí. Ojo que Atomic está cometiendo un error. Que es que no se está agachando del back 2-1 del oso, Bien, ahí el Hit Engager con el back 1. La presión de Tech Group, con el oso, muchachos. Que se cansó de jugar personajes mujeres. Ahora sacó personajes animales. No sé qué es peor. Por fuerte. La trucha. Cuidado. ¿Qué hace? ¡No! Atomic ahí con el Hitburst. Y puede ser el Dash ahora. Y el UF 3 más 4. Que pone a Atomic a conseguir el primer round en su cuenta personal. Le terminan pegando el cabezazo ahí de Yachi. Pero por parte del osito. Abajo 3-4. Sigue la presión de Atomic. No para más. Es una máquina. Está haciendo mi secuencia con Warren, weón. Cuidado. Ahí está el panic move del oso. Sacando el combo. Bien, ojito. ¿Qué? Mira el daño que tiene el personaje este, weón. Da miedo, Buena, excelente la optimización, Atomic. Mierda, ¿qué acaba de hacer este tipo, weón? ¿Qué clase de combo es ese? Hizo un combo de 433 golpes, weón. Y no lo mató, por el scaling de daño. No puede perder igual, después de hacer ese combo no puedes perder. Queremos escuchar anuncios, amiga, publicidad, por favor, ya es hora de publicidad. Publicidad. Jabón Lagarto, calidad. Jabón Lagarto, alegría. Jabón Lagarto, el jabón de tu familia. Saludos, muchachos, ahí tienen publicidad. El Power Power 4. Y termina sacando allí el primer win Atomic Boy. 1-1 se pone esto. ¿Sabes que lo del jabón lagarto? Me acordé, weón. Estaba jugando. ¿Viste estos juegos de Play 2? Que te venden todo truchos. Que dice Pro Evolution 2073. Y tú lo compras y era un juego del Pro Evolution 2004 editado. Bueno, un día compré un juego que se llamaba Pro Evolution Legends y estaba Pelé en la portada, marico. Imagínate eso. ¿Cómo tú no vas a comprar un juego donde está Pelé en la portada, marico? Entonces yo, coño, está Pelé, este juego debe ser recho. Y marico, estaba muy bien editado, te digo. O sea, tenía todas las selecciones clásicas. Tipo, decía, no sé, por ejemplo, Brasil 2002, Brasil 78, Brasil tanto, ¿entiendes? Y además de eso, tenía narración de lo de vieja, marico, pero vieja, no sé cómo hicieron eso. Y además de eso, en medio de los partidos había publicidad, weón. Pero publicidad así, como se hacían en los 70, ¿me entiendes? Y en una de esas decía jabón lagarto, y tú estabas jugando el partido y sonaba esa mierda, weón. Jabón lagarto, calidad. Y yo decía, la mierda, es el mejor juego que compré en mi vida, weón.
¿Qué pasó acá? ¿Qué están pidiendo acá? Mikael, me pica el culo, me lo rascas con la boca. ¡Verga, papu! Vamos a ver. Ahí 1-1 está esto en round, chicos. 4-3. Sacando grab de golpe izquierdo. El down 4-4. Quiere buscar los contras. A ver. Uy, le hizo la técnica de la tenaza del oso, muchachos. El down 4. Yo no entiendo, yo te lo juro, ¿eh? No, nunca voy a lograr comprender la lógica detrás de las personas que utilizan Akuma y quieren pokear con Down Back 4, marico. No logro comprender cuál es el tren de pensamiento de los que creen que eso es una buena idea, weón. Es un movimiento que si se te cubren, cagaste, weón. ¿Cómo vas a pokear con eso? A ver. Mira, otra vez la misma trampa. Ha caído varias veces la misma trampa, Tommy. La de terminar el, cuando Tech Group termina el combo con Mayufor y luego hace la vuelta. A ver, Atomic, muchachos, cuidado. Ahí está, perfecto, el pokeo de Atomic Boy. Y le queda todavía barra, ¿eh? Para hacer... ¡No! No lo mata, pero va a usar el Rage, ¿eh? Tiene que usar el Rage, sí o sí. Tiene que usarlo, tiene que usarlo. No lo va a matar, pero le va a romper toda la barra recuperable de vida, ¿eh? Y Atomic todavía tiene por lo menos un mínimo cuarto de barra, ¿eh? A ver si lo puedo aprovechar, pero aquí queda muy lejos, ¿eh? ¡No! El running ahí por parte de Tech Group. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? 2-1 lo gana Tech Group. Y el tercer punto para el Team All, chicos, ¿eh? Así que nada. Publicidad 4 juntas, hermano. En el país para ir a estudiar de cortesana. Vean todas las publicidades, muchachos. Mientras más publicidades tú veas en mi canal, más millonario me hago. Y acuérdense que yo me hago millonario... O sea, yo pongo las publicidades para hacerme millonario y comprarme un yate lleno de prostitutas. Eso es lo que yo quiero, es mi sueño de vida y lo voy a lograr, muchachos, se lo juro. Kenshin Kenko, marico, qué nombre tan arrecho Kenshin Kenko, weón. Suena a personaje nuevo de Samurai X. Pero bueno, si le sale publicidad, vea publicidad, señor. Vea publicidad. ¿Para qué? Para que me haga millonario. ¿Y para qué me tiene que hacer millonario? Para yo comprarme un yate lleno de puta. Marico, es una vaina de lógica. Es una vaina de lógica. Invita a que te pago la nafta. Ahí está, ¿ves cómo nos vamos entendiendo? Yo no le voy a mentir, no, que esto es para poder tener dinero. ¡Marica! ¡Marica! Esto es para poder tener dinero, para poder recaudar fondos para... No, no ¡Marica! Me interesa, ¿me entiendes? Yo no quiero recaudar fondos para nada. Yo lo que quiero es un yate lleno de damas de compañía. Eso es lo que quiero yo. Mejor Lady Boys. Los Lady Boys son peligrosos. Tengan cuidado. Tengan cuidado con los Lady Boys. Por ahí me canjearon un chiste malo. ¿Ustedes saben cuál es el colmo? Ojo con esto, ¿eh? De un jardinero. Que siempre lo dejen plantado. ¡Ah! Entiende que siempre lo dejen plantado porque es un jardinero. Es un jardinero y el colmo es que lo dejen plantado. Coño su madre. Coño su madre, muy gracioso, marica. Amiga, ¿cómo te fue en la fiesta de Didi? No, me violaron. En la fiesta de Didi me violaron, pero me hice millonario, papo. Saludos. A ver. Cuidado, el Sidestep, perfecto, ahí Seados, muchachos. Consiguiendo el Whip Punish y el segundo round en su cuenta personal, ¿eh? No dan risa. Mis chistes sí dan risa, loco, ¿cuál hay? A ver, running 2. No me hagas 7 publicidades de jabón lagarto de nuevo. Cuidado, forward 3, 1 más 2. Ay, cuidado, la técnica de la garrita azul. Bien, el Power Crush. El mid. Ahí está. El Hit Smash. Bien, el Damba 4. Saca combo. Buen daño también allí por parte de este group. Y se viene la técnica de te reviento a coñazo en el piso. Y cuidado cómo se levanta, puede morir, ¿eh? No. ¿Qué hace? La Spring Kick. ¡No! 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 ¿Para qué te traje, Seados? Jabón lagarto. Yo también quiero mandarle mano a verga, pues. Ustedes, marico, me quieren coger todito, weón. Voy a empezar a cobrar, marico. No me voy a dejar coger gratis, weón.
Nada más con Puff Daddy me dejo. A ver. Ahí está el Hit Smash. Quiero buscar los grabs, el jueguito de Command Grabs deseados. Y ahí está, perfecto, el Power Crush. Lo va a matar, Lo va a matar, lo va a matar. No hay chance de que no lo mate, chicos. ¡No! La mofa ataca de nuevo, muchachos. Es una locura, ¿eh? Es que es una locura. Porque no es que lo falle ya, es que lo falle y pierde, mira. La mufa, no, es que mi mufa está a un nivel que ya nadie va a poder alcanzar nunca, marico. Nunca, jamás, Jamás, jamás. Soy una locura, bro. Soy una locura, bro. A ver, Running. Cuidado, abajo dos. Esperemos que en futuras extensiones de Packing se lo puedan colocar cross, pero ojalá. A ver, el 2-1. Ahí está el panning move de todo buen oso, muchachos. Tiene el hit activo, ¿eh? Y aquí y no lo va a utilizar, lo va a utilizar ahora, la trucha. Aquí como se levanta, usa la trucha, No, no fue necesario ni siquiera el primer match para Tech Group. Vamos a ver. Tiempo que no hacías streaming, pato. Lo que pasa es que estaba ocupado, papu. Estuve ocupadito. Entre que estaba ocupado y la verdad no tenía ganas de streamear, pues por eso me alejé un poco, ¿no? Del tema de los streamings. Pero acá estamos, ¿no? Volviendo de a poco. De a poquito porque es bendito, bebé. Saludos. A ver, el 214, 213, perdón. El va 4-3 ahora por parte de Seattle. No compra el tema de los grabs. Ahí, ahí está el autito. Mira lo que saca el autito. ¡No! ¡Qué carajo! Me puse un slow motion para echarse para atrás el oso, weón. Todo para decir que laburaba, wey. Para los que no sepan, Grover tiene 50. Eso es mentira, marico. Yo vi la foto de Grover y no tiene 58 años. Ocupado en el caso de Puff Daddy. Puff Daddy me invitó a una de sus fiestas. Ya yo lo dije, ya. A ver. Cuidado. Ahí en el suelo pega dos veces, muchachos. Segundo round en su cuenta personal. ¡Me vuelvo loco! Amiga, ¿qué te parece Yachi? Yachi me parece un personaje muy bueno, Que la verdad está bastante infravalorado. Si me lo preguntan. Digo infravalorado porque hay gente que no está hablando demasiado de él. Pero sí me parece un personaje muy fuerte, Yachi, weón. Y los únicos que no dicen que es un personaje fuerte son los main y Yachi. Los demás sí dicen que está fuerte, pero los main y Yachi no. A ver si Adu, muchachos, que está a toque técnico de ganar. Y no creo que pierda, No de nuevo. Marico, qué raro que no aparece. Marico, Gino, weón. Gino es una leyenda, weón. Es una leyenda, weón. Vean los alumnos que a mí caras Dios en Tech. A ver, cuidado el low. No, volvió a perder, bro. Es que yo soy una locura, La verdad, amigo, yo cada día más pro, Ahí está, castiga, sí. Papu, ¿qué te pidió a cambio? Mira que pues da dinero y la historia se cuenta sola. Nada, papu, lo único que me pidió fue el Anastasio. Ustedes no darían su Anastasio por 10 millones de dólares. Ya hice esta pregunta, pero, marico, yo lo di, pues por 10 millones de dólares lo di. Si me hubiese pedido menos, también se lo doy. Cuidado, toque técnico, no puede perder Seattle. No de nuevo, muchachos, Ahí está. El primer match para él, 1-1, Yo lo doy hasta 3 veces. Claro, ¿me entiendes? Le digo, ¿qué, papi? ¿Vas a echar un solo polo? A ver. Coño, se me hizo acordar una historia, weón. Médico, me hizo con una historia de cuando robaron a mí y a mi familia una vuelta que fuimos de vacaciones, weón. Marico, me acordé de ese lore, weón. Y no lo quiero contar porque. No lo quiero contar porque. Es un lore que termina dando risa, marico. En lugar de ser triste, que fue triste porque nos robaron. Pero al final da risa. No lo quiero contar porque van a pensar que me estoy burlando de mi familia, weón. A ver. Cuidado, ahí. ¿Qué hacen?
Puta, qué asco, amiga. ¿Qué pasó, papi? Cuéntame. ¿Por qué te doy asco? A ver, Edithverse. No, el golpe que se esconde ahí. A mí que está en 1-1 este set point. Ah, pero yo actualicé. Ah, no se me actualizó en el coso acá. Tienes razón, tienes razón. Yo lo actualicé en la página, pero no se me actualizó acá. Ahí le doy. Listo, listo, papu. Gracias por avisar. Robaron a la reina del sur, eso es correcto. Te robaron siendo de Venezuela, qué marico. No, no. Me robaron siendo de Venezuela en Venezuela. Esto es una historia vieja. Estaba yo en Venezuela todavía. Ahí está el DP1. Y si A2 consigue el primer round en su cuenta personal, recordemos, muchachos, que el que gana acá conseguirá el siguiente punto para su respectivo equipo. Muy bien, ahí el Wall Standing 2 por parte de Seadus. ¡Ay! Falla el combo, ¿eh? Y el panic move de todo buen oso, muchachos. Cuidado. Ahí el combito. El culazo. Lo que saca eso es una locura, ¿eh? Es una locura lo que saca, ¿eh? Me parece que va a ser todo, chicos. Acá este grupo lo va a terminar de finiquitar. ¿No? Ojo, pero igual está toque técnico. No puede perder, ¿eh? Va, no debería perder, no es que no puede perder, no debería perder. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo Kichar? ¿Por qué hizo Kichar? ¿Por qué? Y de encima ganó. No, este tipo es un nazi, weón. No, 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 este tipo es un nazi, weón. O sea, Seadus inició la invasión a Estados Unidos, muchachos, porque es un nazi. ¿Eh? Este tipo no conquista Polonia porque no quiere, ¿eh? No, es una locura lo de este pibe. No, ya está, ya está, ya está. Ya está, la técnica de tirar el Kichar antes de ganar para después pegar el... No, es una locura, muchachos, ¿eh? 2-1. Perdón, le puse el punto que no era. 2-1, entonces. Y el quinto win, el quinto punto en general para el Dile Maldita, ¿eh? No, hay que cerrar el estadio, ¿eh? Hay que cerrar el estadio. Eso lo hacen los genios nomás. Ahora viene Tibu, ¿no? Viene Tibu. Que tira Rechar y se confundió el de botón. Lo tenía en R1 y tocó R2. No sé, ¿eh? Ese Kicha fue para sacarse la mufa que le ibas a pegar mal, boludo. Seadus del Dr. Mengechi. Marico, ¿por qué, weón? Seadus, dame una razón heterosexual por la cual hiciste ese Kicha, weón. No, no logro comprenderlo, weón. ¿Y por qué funcionó? Maldita sea, weón. Le iba a dar 1 más 2 y le di 1 más 2 y 3 más 4. Pero, marico, no tiene sentido. Tu respuesta carece de coherencia, weón. Tu respuesta carece de coherencia, marico. Que se surfa toda, bueno. Amiga, si gana mi caballo le chupas el pito. Marico, yo te chupo el pito. Sin necesidad de que gane tu caballo, marico. Deja de sobreanalizar la buena. A ver, chicos, tenemos Mirror de Dragon, ¿eh? Encima los dos agarraron el mismo Dragon, el Dragon de... del Splinter Cell de las nieves. Esto está mal, ¿eh? Están mal los nombres. Déjame que los cambio. Cuidado. El Vacuno 2. El Running 2 ahí por parte de Seadus. Y ahí está, perfecto. El Forward 3, 1 más 2. La presión, el Hit Smash. El Command Grab. Buscando el Mid ahí con el Overhead. Bien que lo agarra ahí. Perfecto, lo baja. Y termina sacando el Bound, ¿eh? Mira qué lindo combo que se manda ahí nomás el Tibu. Y bien, Seadus también aprovechando el poder del Power Crush. Va 4-3, sacando el hit dash. Y el Serranin 2 va a pegar. Siempre tiene prioridad el Running 2 en los trades con los wake up. Termina sacando el segundo round en su cuenta personal. Con un Seadus que no jugó mal ese round, ¿eh? Hay que ver si puede reivindicarse un poco, adaptarse también. Porque tienen el mismo personaje, pero una propuesta diferente, ¿no? A ver. Está jugando muy, muy defensivo Seadus y eso le está lo está jodiendo muy a corto plazo, ¿no? El primer punto ahí entonces, primer match para Tibu. No los diferencio, cuando haces el 4 1 más 2, puedes tirar Rechar y entra.
Porque está roto ese personaje, por eso, Walter. Está jugando a ver quién es más caimán. Casi se juega eso, te quiero, amigo. Yo también te quiero. Pero amordazar, coño de tu madre. Pasa pack. A ver. Cuidado. Perfecto, de espalda. Sí, lindo, ¿eh? Muy bien ahí por parte de Seados. Y creo que ahora sí va a matar, ¿eh? Ahora sí que va a matar, muchachos. Perfecto. Primer round en su cuenta personal. Y ya va la reivindicación de Seados. Perfecto, adelante. 1-2, 1-2. Se puso más agresivo Seados. Ahora sí. Ahora sí se va a empezar a emparejar un poco más esto. Porque ahora sí es, va a ser una batalla campal de quién pega primero, ¿no? De quién suelta más coñazo. El que suelte más coñazo gana. Ahí el segundo round en su cuenta personal. Está haciendo un speedrun allí nomás, Seados. Si maineo Dragon automáticamente, soy gay. Vamos a convenir de que tú eres gay desde el momento en que decidiste jugar Tekken, papu. O sea, ya no es por Dragon, es por el juego en sí. Así que no te preocupes. Si te sirve de consuelo, todos somos gays. A ver, bien ahí el command grab. Le rompe la pena, agarre triangular a los Kid Músculo y el autito ahí por parte del tío, ¿eh? Igual no sé, jugar un personaje te hace más o menos persona. Puede ser, ¿eh? Para debatir. Para mí sí. Hay personajes, no específicamente en Tekken 8, a lo mejor más que todo en Tekken 7. Esos maricones que jugaban personaje 2D, ojo, ¿eh? Bueno, ahí el primer match para Seado, chicos, ahora sí 1-1 y esto se pone ya a match point, ¿eh? ¿Quién es quién? Yo jugaba Lucky Chloe. Bueno, eso te hace menos hombre, papu. Saludos. Si juegas a Lisa, automáticamente eres Virgo. Coño, marico, ustedes no saben las reglas del Tekken. Si juegas a Lisa, eres Virgo. Todo el mundo sabe eso. Es porque no la vas a poner ni queriendo. Marico, si tú eres Leo, eres un tipo que no le tiene asco a nada, marico. Los que juegan Leo son un tipo que van pa un putero y se cogen a un trans. Eso es lo que juegan Leo, no le tienen asco a nada. Le ponen un ladyboy y se lo cogen, una mujer se lo cogen, un hombre se lo cogen. Así que cuidado con los main Leo, son peligrosos. Ay, tengo que jugar Leo. Yo tiro factos, papu, yo tiro factos. Ustedes saben que yo no fallo con mis análisis. Jugar a Lisa es el eslabón más bajo de la cadena. BF Show, gracias a BF Show por el follow. Bienvenido al streaming número 1 de Argentina, de Latinoamérica, del mundo. Ahora podéis disfrutar de más y mejor contenido. Sacan el streaming número 1 del habla hispana. Saludos, papu. Y los Brian, marico, los que juegan Brian. No me hagan hablar de la secta de los Brian de nuevo. A ver, bien, ahí elegí de Smash. Y el segundo round para Seados. Ustedes sabían que muchos dicen que el personaje que tú usas es un personaje que te identifica como persona. Así que, viste que Brian es medio psicópata. Bueno, los que juegan Brian, yo estoy seguro que llegan a su casa y le dan coñazo a la pared, marico. Son gente que llega de trabajar y le dan un coñazo a la pared. Y le dice a la mamá, mamá, ¿dónde está la cena? ¡Mi madre! A ver. No. Uy, esto le va a doler, ¿eh? Le va a doler a ambos, o sea, porque igual absorbió una gran parte de vida ahí, Seados. Pero el daño que va a sacar este Rayshard va a ser increíble. A ver qué tiene Rayshard ahora, Recuperó un poquito de vida también. ¡No! ¡El autito! ¡Le tiró el autito! Y ahí también le cabió el autito, muchachos. Siempre tienen que haber dos autos para que exista una carrera, Los que juegan de Beijing. Los que juegan de Beijing son diabólicos, weón. Son bichos que adoran a Satanás. Todo el mundo lo sabe. Y los que juegan Leroy es porque le gusta la verga negra. Todo el mundo lo sabe. Es más, si tú juegas de Beijing, ojo, si tú juegas de Beijing, seguramente eres fanático. Te gusta escuchar power metal, weón. Y piensas que los demás géneros musicales son una mierda. A ver. Bien, ahí el daño. Y el Tibu consigue el segundo round en su cuenta personal. A ver, cuidado ahí nuevamente. El Engager, la presión deseada. Mucho de lo que puede ser, ¿eh?
No, estos tipos son unos caimanes de verdad, Bien. Él va 4-3. Adelante 1-2. Las HX, no, lo agarra ahí. No, ¿por qué haces ese combo, nene? ¿Para qué te traje? Y puede ser todo, ¿eh? Si Tibu optimiza acá. ¿Se agacha? No, el autito. No, se mató solito, se mató solito, se mató solito. Seados, muchachos. Y castiga correctamente el Tibu. Lo tenía Seados, ¿eh? 2-1. El cuarto punto para el Team All, chicos. Ahora viene Fran, ¿eh? Así que te jodiste, Fran. Ya no hay más carrying. Debería hacer unos videos explicando. Marico, yo sé mucho de simbología, weón. Entonces, yo sé qué significa cuando alguien juega cualquier personaje, marico. Los que juegan Víctor, esos son los peores. Los que juegan Víctor son los peores. Porque los que juegan Víctor. Ya, espera ahí que voy a hacer cosas. Los que juegan Víctor son gente que quiere un sugar daddy en la vida, weón. Son los peores de todos. Si tú eres main Víctor, tú lo que estás buscando es un viejo que te pague todo. Tú eres un sinvergüenza. Un enfermo. Eso es lo que juegan Víctor. Desgraciado, me regalé. Tú lo que eres marico. Es la estrategia para que gane Frank. Es verdad también esa. Si jugabas Jinx en el 7, eres la peor persona que puede existir en el mundo. Eres una mala persona. Eres una persona que ve a una anciana cruzando la calle y la empuja. La empuja, weón. Oye, respétame, conche tu madre. Cállese. Get ready for the next battle. Los que juegan Lidia. Los que juegan Lidia son la gente que tiene ludopatía, weón. La gente que va al casino a contar cartas. Esos son los que juegan Lidia. Bueno, seguimos acá. Nah, los que jugaban Noctis en Tekken 7, marico, eran los propios bichos que te pasaron el Pokémon Zafiro y el Pokémon Esmeralda 3 veces en el Game Boy. Esos eran los que jugaban Noctis. Ese tipo de gente, weón. Que te decía, no, marico, es que ese Pokémon no tiene IBS correctos. Esa gente que te habla así, ¿viste? Bien. Saludos, maldita. Saludos al Pan Skate y a toda la gente que se va sumando ahí. Estamos acá, recuerden, chicos, con un FT de Teams, ¿ok? 3 versus 3. En el cual tenemos al Team All y al Team LMDT, ¿ok? El Team The Alliance y el Team La Maldita. Disputando acá su respectivo reto. De momento, están 5-4 en el score global. Y están en busca del quinto punto de la igualdad parcial por parte del Team All. Está jugando el amigo Tibu por parte del Team All contra Franelita del Team La Maldita. Recordemos que además de Tibu, Tech Group y el amigo Beto Betich están conformando el Team All. Y después tenemos a Atomic Boy y a Seados conformando el Team La Maldita y complementando a Frank. Un saludo al pana Foster, gracias por el follow. Bienvenido al streaming número 1 de Argentina, Latinoamérica y del mundo. Ahora podrás disfrutar de más y mejores contenidos acá en el streaming número 1 de la hispana. El streaming donde todo puede pasar y nadie habla más rápido que yo. Papu, saludos. ¿A qué hora juega el Rambe? No, no empiecen, weón. Si jugabas Batman en Injustice, sos huérfano. También. A ver, ahí está Franelita haciendo el grab de te rompo la nuca, muchachos. Y ya consigue el segundo round en su cuenta personal. Bien, el side down jugar 2. ¿Qué hacen? ¡Ya viento el refresco! Vamos a ver la pared. Sí. Side 4. El 4-4-3. El running. Bien, el back 4-3. Cuidado, tengo miedo. ¿Puede ser la remontada de Tibu? Otra vez, el QCF4. No para más, es una máquina, ¿eh? Es que es una máquina, bro. No, ¿qué hace Frank? El autito. Cuidado, el 1-2-3. El 4-4-4. Está loco, Frank, ¿eh? El pido en la cara así a lo nazi, a lo Hitler, a lo Mussolini, a lo Stalin. La bestia del occidente, mega, que no juega hoy, marico. La bestia del occidente, man. A lo salvaje, a lo maldita. Bien, otra vez el side y down forward 2. A ver qué hace. No, ¿qué hice combo? Se pasó de maraca, weón. De maricón se pasó. Buena, excelente el side. Back 3 allí. El running 3 ahora. Cuidado la presión de Frank, muchachos. El forward 2 abajo 4-4. No castiga allí Tibu. El bag 1 al puro estilo Lord TKD. 1-1-3.
Cuidado, a toque técnico nomás. No puede perderlo. Fran le pega ahí el caratazo de Richard Testex y consigue el primer round en su cuenta personal. Número 2. Cuidado, castiga bien Frank el 1-2. Bien, la trampita clásica, La trampita clásica de Franelita. El mix-up, cuidado. Dig Jab, el hit burst para salir de esa presión. Y muy bien, ahí se viene el super combo de Dragon. El va 4-3 en hit. A ver el autito, cuidado, el hit burst. Bien, excelente, cómo logra allí esquivar. Ya había hecho el read en la lectura correcta por parte de Tibu. Y termina sacando allí el primer round en su cuenta personal. A ver cómo resuelve Fran, chicos. El abajo 2. El running perfecto. Ahí el sidewalk. Intentando optimizar como puede el combo, Fran. Quiere buscar el pedo en la cara nuevamente. El 1-2-3. Cuidado el hit dash. 1-2 ahora. Queda ahí nomás el running. Bien, el va 4-3. El autito. Cuidado que sea. Arma de valor, Fran se agacha, pero no castiga. Dig Jab. Castiga, sí, 1-2. Buscando el low. Bien ahí, la presión. Y logra optimizar y mata, Logra optimizar. ¡No! ¡Oh, era el golpe! Era la piña hacia abajo. Bueno, igual termina ganando. Segundo round en su cuenta personal. A ver, running 2. 4-4-4. Buscando el pedo en la cara. Ya tiene que empezar a variar ese grab, Ojito, ahí está, justamente. Variando el grab con la patadita en la nuca. Y el va 4-3. Hit Engager. Ok, el tackle. Le hace el agarre triangular, le rompe la pierna al estilo Kid Músculo. Y se viene. Perfecto. Muy buena paciencia de Tibu ahí, muchachos, que hizo la lectura correcta. Jugaba hasta que en 7. Yo sí, en alta. El que quiera que busque ahí en YouTube, Tekken 7, XD la maldita, va a aparecer mi pelea cuando me cayeron a coñazos los coreanos. A ver. Cuidado que Franita la está sufriendo, pero puede remontar todavía, El va 1-2. El running 2. Lo mufé, Pero es que le metí la mufa del siglo. Que no lo mufé normal, le metí la mufa del siglo, chicos. Top 5 Leo, top 4. Top 5 no. Al top 5 no le dan medalla, al top 4 sí. Mi abuelo Yondi. Marico Yondi, Yo le ganaba, él lo sabe, ¿viste? Vamos a ver. Cuidado. Hit burst por parte de Fran. Vamos al hit dash ahí. Él va 4-2. Ay, no logró evitar ahí el tackle. Ahí tiene que hacer delay hockey de última. No, le pegó. Le pegó. A mí que será que día Z25 se tiene un poco para él. Espera que termine la ronda ante Marico de Pana, un tipo pasado de bufa, weón. A mí se me olvida ese detalle mío, weón. Bien, él va 1-2. Amiga, ¿será que Didi acepta 25 centímetros o es poco para él? Marico, pero 25 centímetros que de orificio. Porque ese marico no te deja coger, te tiene que coger a ti. A ver, ahí está el pedo en la cara. 4-4-4 y ahí vamos a elegir. Dash por parte de Tibu sacando la presión con los command grabs. El 4-4-2. Otra vez quiso buscar Fran la trampita. A ver, bueno, más que trampita, realmente es un read. En el caso de que Dragon haga el QCF4, que el forward 3 UF4 de Dragon de Wanan le termina ganando casi siempre. Bueno, casi siempre, no siempre esa opción. Cuidado. El abajo 2. El UF4. Sí, la presión por parte de Tibu, muchacho, que está a nada de ganar esto, Y conseguir el quinto punto, que será la igualdad parcial, el marcador global para el Team Ole. Ahí está, doble abajo, 4 genérico y 2-1 lo gana Tibu, chicos. 5-5 y esto se pone cada vez más intenso, Cada vez más intenso, chicos. Si quién me escribió a WhatsApp, marico, cada vez que me llega un mensaje por WhatsApp me pongo mal, weón. Porque ustedes son raros, son gente rara ustedes, marico. Ustedes se la pasan mandándome vainas raras a WhatsApp. No me manden, marico, uno que me mandó la foto del miembro. Es lo único que les voy a decir. El que me mandó la foto del miembro es un mamahuevo. ¿Qué opinas de la persona que le gusta el helado de menta granizada? Marico, yo te voy a decir una cosa y con el dolor de mi alma se los voy a decir. Yo banco a muerte el helado de menta granizada.
¿Qué opina la gente que usa Nina? La gente que usa Nina son gente que son asesinos, asesinos enclosetados, weón. Son gente que quieren matar a toda su familia y a todos sus amigos y quemar una escuela, pero no dicen nada. Esos son los que usan Nina. El que te mostró eso quería que tú le mames el huevo, verga, man. Se me hizo acordar un lore rápido que voy a contar. Una vuelta, weón. Me metieron en un grupo de WhatsApp de Tekken Ecuador. Ojo con esta. De Tekken Ecuador. Y un día estoy ahí en el grupo de Tekken Ecuador, tal, normal. Y de repente veo que alguien mandó una foto, ¿no? Eran como cuatro fotos seguidas. ¿Viste? Cuando mandas fotos seguidas en WhatsApp, aparece como una foto grande y las demás dicen como esa foto y después dice como más tres, ¿no? Que hay tres fotos más, pues. Y yo no descargué la vaina, o sea, no la tenía para que se descargara automáticamente, ¿no? Pero se veía como una figura fálica, ¿me entiendes? En la foto, borrosa, pues. Bueno, no creo que sea una pija, digo, ¿no? Porque, digo, ¿quién va a mandar una pija a un grupo de WhatsApp de Tekken, digo, ¿no? Y le doy a descargar todo, y ni siquiera una, todo, le di. Bueno, resulta que ese cristiano de ese grupo de Tekken Ecuador parece que se había equivocado, no sé cómo era la vuelta, y mandó unas nudes al grupo de Tekken Ecuador. Y yo dije, y no es que la mandó y se dio cuenta el toque, la mandó y se dio cuenta como a las 5 horas. O sea, fácilmente le habrá visto la pija medio Ecuador, weón. Y le voy a decir una cosa. ¿Saben qué? Tenía buena pija el loco. A ver. Ese buscaba un centro, marica. Cuidado, running 2. A ver, vamos con el va 4-3, muchachos. Seguimos acá entonces. Esto es Tibu contra Tommy Boy. Y el Tibu que está on fire, ¿eh? Está on fire carneando a full ahí al Team All. Te mando la mía, califica. Mande, papu, mande. Mande que yo reviso. Ya me mandaron una, que me manden otra no quiere decir nada. Arbolito de Jabs, el Dumbo 4. Buscando cocotazo de Don Ramón. Ahí vamos al hit verse ahí, ¿eh? Creo que el estafador resultó estafado. Hija de aquí de la maldita. Ahí está el combo perfecto a Tommy Boy consiguiendo el segundo round en su cuenta personal. Ya no es el pelo teñido de negro, ¿eh? No me sirve ya. Eres calificador de herramientas. Papu, mira, uno tiene que aprender a hacer todo en esta vida. Y dentro de ese todo incluye ser un calificador de herramientas. Uy, ese back 3 que no termina de impactar ahí. Era buena idea igual el Whiff Punish que intentó hacer Atomic. Cuidado. El autito. Y el Meet ahí, perfecto. El Tibu, muchacho, que está carriando a full al Team Ole, ¿eh? Me gusta, ¿eh? 1-0. Comprensible, obvio que es comprensible. Esa herramienta para un sex show se llena de guita, loco. Es más, y mira, aprovecho a tirar un comentario. Que esta vaina, escúchame esto. Esto lo estaba debatiendo el otro día con unos amigos. Y esto es real, chicos, ¿eh? Esto es un facto, ¿eh? Todos los hombres queremos un taladro, un rotomartillo, un destornillador. Todos los hombres queremos herramientas. Marico, si tú vas a, es el cumpleaños de tu amigo y tú no sabes qué regalarle, marico, regálale un taladro eléctrico. Pero una de verdad, weón. Y así ese amigo no vaya a usar esa vaina, él te lo va a agradecer. Porque, marico, todos los hombres estamos felices cuando tenemos herramientas. Eso es una vaina de lógica, marico. Así tú nunca vayas a usar en tu vida un taladro. Todo el mundo quiere un taladro, ¿me entiendes? Anótenlo, muchachos, ¿eh? Para sus amigos regálenle herramientas de trabajo. Que no las van a usar nunca, pero igualmente las necesitan. A ver. Cuidado, ahí el hit dash por parte de Tibu. Excuse F1, DP2. No tengo respuesta. Ve, es que, marico, es que nadie lo puede negar, weón. Porque todos ustedes serían felices si le regalan un taladro eléctrico, weón. Un, no sé, un serrucho, ¿entiendes? Una prensa hidráulica.
Ahí el DF1-3 por parte de Atomio, muchachos, que de a poco va retomando su aptitud ofensiva. Eso me hizo acordar que tengo que subir una historia a Instagram de que estoy streameando y no la hice, weón. Así que debería subirla ahora, weón. Bueno, ahora que termine esta pelea, la subo. A ver, hit dash. Ahora abajo 3-4 y perfecto. Ahí a Tommy Boy, muchachos, consiguiendo el primer match para él. Una a una se pone esto. Guarda, no es lo mismo. Las dos, chicos. Es un FT7. FT7, FT10, no, FT7 por equipo. O sea, si es por equipo, pero es FT7, ¿ok? Para aplastarme los huevos cada vez que me toca contra un King. Buena Tommy, dicen por acá. Parece que va a cambiar de personaje el amigo Tibu. Ah, va a cambiar de mapa, ok. También es válido, no hay problema. Mira, muchachos, voy a subir una historia a Instagram. Ok. Esto es importante, ¿verdad? Lo necesito que me ayuden con esto. Voy a subir una historia a Instagram de que estoy streameando y voy a mostrar el chat del streaming. Entonces, cuando yo muestre el chat del streaming, coño, pórtense bien. Digo, oh, ahí está el chat del streaming y ustedes tienen una buena, ¿me entiendes? No es que me van a tirar vainas raras porque si no me van a banear de Instagram, ¿me entiendes? Entonces, coño, tienen comentarios normales, pues, dale. Saludos. No, serio, marico, porque me bajan la cuenta, weón. Sean serios. No, marico, no me jodan, no se jode con eso. Yo voy a confiar en mi público querido, lindo, bello y hermoso, que son gente de bien. ¿Ok? Son gente que yo sé que no me haría daño. Nadie aquí sea. No, marico, sean serios. No jodan, weón. Marico, me van a bajar la cuenta, weón. Me se le expande a Mugu con paloma. No hay vieja de violencia. Usted no me entra, yo le hago daño, verga. Bueno, chicos, voy a hacer la historia, ¿eh? Saluda a la banda ahí. Estamos acá en vivo en el streaming número 1 de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Okay, ahí tenemos a la banda en el chat. Están tirando magia en el chat. Gente de bien. Gente que tiene comentarios coherentes. Gente que siempre... No, loco, ¿qué es esto? Bueno, esa gente, ustedes saben. Verga, marico, salió el comentario de Ivalvo diciendo que vende drogas. Yo nada más voy a decir una cosa, muchachos. Ivalvo está doxeado. Así que se jodieron. Marico, ¿quién fue que me puso gracias por los travestis, amigo? Bueno, chúpense una pija. Son unos malos amigos todos ustedes, maldito. Me van a banear la cuenta. El Wallstar 44. Vamos a el hit ver por parte del Tibu. El Dumbo 4. Hit ver nuevamente por parte de Atomic. Ahí está el hit dash. Ruin 2. El UFT. Ese UFT de Raúl es peligrosísimo. Bien, excelente Atomic. Sacando la presión ahí con el counter hit. En hit, que es muy peligroso Warren cuando está en hit. Bueno, de hecho, Warren para mí es fácilmente top 5 de personajes más peligrosos en hit. Bueno, es un personaje que tienes que respetar mucho cuando entra en hit. Ese es el tema. A ver. Vea. Otra vez ahí buscando el dash y la trampita clásica de el Wall Standing. El Wall Standing Wall Flat por parte de Tibu. Que viene carreando fuerte, ¿no? Tibu ahí al Team All. Ahí voy a subir el coso de Twitch para que la gente entre al canal. Ok. Y bueno, ustedes son los que se cagaron, porque los comentarios raros los ponen ustedes. Sobre todo porque Ivalvo dice que vende droga. A ver, bien ahí a Tommy, muchachos, lo va a terminar de fin y quitar esto. Y consigue el segundo match para él, lo cual conlleva también a su vez al sexto punto para el Team LMDT. Y la mentira. Top 1, ¿cuál está? Marico, en hit...
top 1 podría ser Lidia, weón. Cuando está en hit. Podría ser Lidia o el oso, marico. El oso cuño es su madre ese, weón. Verga, qué oso hijo de puta. El oso cuando está en hit también es bien hijo de puta. Ojo, cuando está en hit, no estoy hablando de si el personaje es mejor o peor. Hablo específicamente de cuando tiene el hit activado. Lo hace que el modo sexo de Yachi implica varias cosas. Pues el modo sexo de Yachi implica que tienes que haber activado hit 3 veces para poder activar el modo sexo. Que es el Warrior Instinct. Vendo drogarritas, unas gomitas de osito. A ver, hermano. Bueno, muchachos. Recordemos que esto está 6-5 por parte del Team La Maldita, por ejemplo. Franelita ya no tiene más vidas para usar. A Seadus todavía le queda una vida. Y a Tommy, pues, esta última vida que le queda también. Así que vamos a ver. Por parte del Team All, solamente queda este último disparo. Uy, pará, que yo tenía que observar la vaina, claro. Claro, es que hay mucha gente. Pará, yo estaba observando la vaina. Tech Group, ahí está. Solo queda esta vida de Tech Group. Que lance su Power Cross Save. Jin es albañil. ¿Sí? ¿Por qué decían? ¡Ojo! El modo Super Turbo, muchachos, Como en los viejos tiempos. Vamos a ver. Recordemos que igual Tech Group fue quien le cortó la racha anterior a Atomic. Vamos a ver si lo puede lograr de nuevo. Buena, excelente. Ahí como termina concretando a Tommy. Y muy bien la optimización. Que fue a buscar el race directo. Para evitar errores estúpidos como vienen pasando normalmente. Entonces con el race va a matar sí o sí. Porque el scaling de daño no va a hacer efecto. Ya que lo hizo el Rayshard. Ni bien lanzó el launcher. Le tocaba a Beto. ¿Le tocaba a Beto? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo perdí la cuenta. ¿Le tocaba a Beto? Era Beto en la rotación. Pará. Si le tocaba a Beto y no jugó Beto, ahí tenemos un problema. Me dicen que le tocaba a Beto. Y está jugando Tech Group. ¿Por qué hicieron eso? Ahí le reclamé a Brian. A ver, ¿no? Ahí le estoy reclamando a Brian Power, que es como con quien estoy hablando del Team All, para ver qué pasó. ¿No? Para ver qué aconteció. Ninguno tenía vida. No, no, no. A Beto le quedaba una vida. A Beto le quedaba una vida. Porque el que juega primero tiene 3 vidas y los otros 2 tienen 2 vidas. Es por rotación, bueno, es que se te acaba una vida y después ya viene a jugar quien quiera. Sí, pero es que Beto tenía 3 vidas, ¿entiendes? Como Beto fue el primero que jugó, Beto tenía 3 vidas. Y vuela al último. No, pero es que no estás entendiendo, papu. Pero bueno, igual está, que jueguen, ya que juegue el Tech Group, no pasa nada. Es igual, Atomy lo está papeando ahí. Pero como que, bueno, que sepan que le tocaba a Beto, pues, ¿entiendes? Porque es por rotación, pues. Es por rotación. O sea, por eso, de hecho, por eso normalmente en este tipo de retos, que ya no es la primera vez que lo hacemos, pues este formato es viejo en este canal ya y la mayoría de la gente lo sabe. En este tipo de retos, el que juega primero, por lo general, uno trata de poner al mejor de primero, porque se supone que es el que tiene más vidas que los demás, ¿sabes? Tiene 4 entregas anteriores en Tekken 8, pero en Tekken 7 hicimos muchos retos de estos también, muchísimos. A ver. Cuidado. La presión, Wall Standing 2. Por parte de Tech Group. Culazo, sí. Se viene Rani,
No, perfecto, bien, excelente, Atomic. ¿Optimiza? Sí, ¿no? Ay, no le salió bien la jugada. Yo pensé que iba a ser el Rage directo. Es que yo creo que si hacía el Rage ganaba, Me tocaba a mí, salgan todos del streaming. Bueno, pero eso tienes que reclamárselo a tu... a tu compañero, Beto. Porque te tocaba a ti. Pero bueno, ya está, ya está, ya está jugando. Ya fue, pues, ¿no? Pero... como que está mal lo que hicieron. Cuidado, bien. Ahí Atomic. No le pegó. Bueno, no pasa nada. Ahora sí que termina cayendo en la trampa. Y el segundo round para Atomic. Entonces después Atomic sigue Atomic. Por si acaso, ese era el comodín. Bien, bien, bien. Ahí T que se agacha. Igual están en dos. Está la pared. Tiene que hacer el... ah, no. Prefiere buscar daño, Mira que pudo haber explotado el coso nuclear ese, Uy, muy bien. Ahí la trucha. La trucha tiene un tracking bastante curioso, Tiene una placa Wi-Fi la trucha esa. Bien, la trampita ahí. Vamos a la pared. ¿Va a buscar máximo daño? Creo que sí. Sí. Siempre va a buscar el daño, Como que nunca quiere buscar trampa ni nada, Bien, excelente Atomic. Cuidado. La trucha nuevamente y consigue el primer match allí el amigo Tech Group. 1-1, Trucha Bluetooth, weón. Si gana Tech Group no vale. Si pierde a Tommy, viene Dante. ¿Te imaginas? Perdí a Tommy y venía Dante, ¿viste? A ver. Cuidado, ahí está. Buscando. El hit hacia Tommy, perfecto. Va a ser todo acá. Primer round en su cuenta personal para el niño atómico, muchacho. Perfecto, buscando Power Crush ahora. Y hay el Backlash que no termina de pegar. Vamos a ver. Intentando la Spring Kick. Otra vez el Panic Move de todo buen oso. ¿Qué haces? ¡Te aviento el refresco! ¡Te aviento el Panic Move! Cuidado que tiene hit, Ahí está el hit, justamente lo aprovecha y lo termina agarrando en el aire nomás, muchachos. Cuidado. Atomic Boy, ¿qué hace? Tiene que buscar el hit ya, No. El Power Crush siempre salva a la patria, siempre te saca la pata del barro allí. Y lo está demostrando este grupo de momento. Cuidado el Wake Up 3. El Downback 2. 4-3. 4-3 nuevamente. No compra, No compra este grupo. Es que va siempre con el Power Crush. Ok, igual están de 4-4, me gusta. Y vamos al grab izquierdo. Está buscando los counters y Daya Tommy. Está jugando a eso. ¡Uy, el back 3! ¡No! ¿Por qué no pegó? Sí. Va a buscar el Atomic Dash de una, ¿no? Muy bien, Se aguantó, Se aguantó y fue a buscar el side stage block. Muy bien, Atomic, Porque normalmente Atomic ahí suele buscar el Atomic Dash de una. Ok. El garrazo, otra vez, mira, lo está destruyendo por chateador, O sea, Atomic está ganando porque el otro está chateando como nadie nunca chateó en su vida. Cuidado. ¡Chateador! Bien, esta vez sí que hizo la explosión. La Spring Kick de Atomic y ahí está el grab izquierdo. Ahora sí, muchachos, segundo match para Atomic. Y esto quedó 7-5, chicos, entonces a favor del Team LMDT. Beto la empareja. Lo bueno es que ahora Beto puede decir, bueno, pero perdimos porque yo no jugué, ¿me entiendes? Es buena esa, Es buena, me gusta. Buena pelea, chicos, buena pelea. Están buenos los strings al aire. Eso con Beto no pasaba. Pero bueno, fue una confusión, muchachos. No pasa nada, no pasa nada. Salió lindo evento. Se jugó bien. Así que nada, no pasó nada, ¿ok? Vamos a hacer como que eso no ocurrió.
Buena pelea, Milcar, dicen por acá. Llámanos cuando quieras. La verdadera victoria fue de Tibu, que no tiró Cali y no canceló el FT. Beto le ganaba a Tommy. Y si perdía a Tommy, venía Dante, ojo. Dale, Beteco. ¡Ay, gan! Saludos, saludos. Buena peleita, buenas peleitas. Y hablando de peleitas, una cosa. ¿Hay algo que tenga que pagar? No, no. Ah, no, no. Ya yo pagué lo que tenía que pagar. Tibu le sacó punto a los tres, ¿verdad? Tibu carrió bastante, Tibu carrió bastante. Le sacó punto a todos. Pero bueno, buena pelea, Después vamos a ver qué armamos por ahí. Si hay algún team que quiera que le saquemos retos en el canal contra otro team, avísenos, muchachos. Lo que pasa es que hoy en día igual yo creo que en Latinoamérica no hay tantos teams, Pero ¿qué pasa? Que en Bolivia, por ejemplo, habían varios teams y casi todos estos teams se unieron para crear el Team All. Entonces como que eso hizo que se disolvieran varios equipos que habían, ¿no? Eso hace que entonces el Team All sea como el Team Todo y agarró varios, agarró los BTM, agarró los que eran Vision Divine antes también, como que se unió todo eso en un solo equipo, ¿no? El Team True está ahí de Venezuela, también tienen a los muchachos. Pero bueno, después si quieren ratitos en el canal sacamos, muchachos, sacamos. De a poquito volvemos. Y sí, a Tommy casi le gana. Jugó bien, Tibu, bueno, jugó muy bien, Tibu, me gustó, Fue el que más le puso gana. Fue el que más le puso. Que creo que fue el que más sacó puntos en general de su equipo. Si no me falla la memoria, creo que Tibu sacó 3 puntos. Y creo que Tegru sacó 2. No, miento. Creo que Tegru sacó 1 y creo que Beto sacó otro. Me parece que fue así. Como que sacaron 1 y 1 y después los otros 3 los sacó Tibu. Creo que fue así. Parking Zero, soy el mejor kitbook que existe, papo. Es lo único que te puedo decir. No hay nadie que juegue más que yo con kitbook. Y si me dice, ay, qué puto que juega kitbook, soy re puto y juego kitbook. De una se lo voy diciendo. Así que no me digan, ay, no, papo, que lo que pasa es que tú juegas un personaje roto, rotísimo. Más, ¿sabes qué? Ojalá tuviera más roto. Ojalá tuviera más roto. Así que bueno. Míralo. Madre, mira quién está streameando. Bueno, estaba viendo quién está streameando. A ver quién le mandaba el raid. Ya lo vi. Gohan del futuro. Gánale a mi Black Gohan. Es lo único que te voy a decir. Vamos a jugar a Sparking Zero con todos. Los voy a asesinar, boludo. Los voy a asesinar a todos. Chicos, los voy a dejar en raid con ahí con Aquaria. Es un player chileno, ¿ok? Jugate que en 8, algunos lo conocen, otros no. El Team TTK, vayan a darle mucho amor y mucho love. El tipo está streameando, le está poniendo ganas. Así que, nada, vayan ahí con Aquaria. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. El que quiera retos de equipos, así o algo interesante, háblenme al privado. Y si es una propuesta que a mí me interesa, yo la transmito, muchachos. No tengo ningún problema. Los amo a todos, los quiero y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.